Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy el tutorial es de reciclaje. Vamos a tomar un reloj viejo que se le haya dañado la manilla y le vamos a hacer una muy linda en tela. Para que se hagan una idea, esto es lo que vamos a hacer. Espero que les guste el tutorial. Tomamos un reloj que tenga deteriorada la manilla. La mía está rota. Precisamente aquí es el lugar donde ustedes tienen que abrir la manilla. Ahora tomamos la medida que tiene este espacio del pasador. El mío tiene 2 centímetros. Tomamos un pedazo de tela que no tenga elasticidad y sacamos de esta una tira que tenga de largo 55 centímetros y de ancho 2 veces la medida que tomamos en el espacio del pasador más el margen de costura que ustedes le vayan a dejar. Por ejemplo, la medida que yo tomé fue de 2 centímetros, entonces el doble sería 4 centímetros más el margen de costura. Ahora tomamos los extremos de la tira y le hacemos un corte asimétrico. Cosemos la tira por el revés, dejando un espacio sin coser para poder voltearla. Este es el espacio que yo dejé sin coser. Ahora, con ayuda de un palito, un pincel o cualquier cosa que tengan a la mano que les pueda servir para esto, voltean la tira. Sacan el palito por el agujero y voltean el otro extremo. Ahora le pasan una costura a toda la tira por todo el borde, empezando por cerrar el espacio que dejaron sin coser. Una vez lista la tira, se la vamos a colocar al reloj así. Introducimos por un pasador. Pasamos por debajo y sacamos por el otro pasador. Acomodamos bien la tira. Y listo nuestro reloj con manilla reciclada. Mis amores, eso es todo. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!